水の下になってました。Quizá no sea muy necesario decir que aquí la fuerza del tsunami arrasó con esta población. Hasta acá llegó la ola y barrió con todo. Así está la situación. Aproximadamente a 1 kilómetro. Esta es la casa. La casa estaba de cabeza. Está de cabeza. Y las casas de al fondo se salvaron.伊豆区で1件火災が発生しています。これは地震発生直後の国道45号の地震発生直後の様子です。水道管が破裂している影響でしょうか。幹線道路では水が漏れ出している場所があります。またガラスが破損しているところもありますので、外に出る方はガラスなどを散乱している恐れがあります。靴はなるべく底の厚いものを履いてくださっています。落ち着いて行動してください。宮城県のスタジオは揺れています。揺れは時期に収まりますので落ち着いて行動してください。頑丈なテーブルや机の下に身を隠してください。現在ご覧いただいているのは最初の地震発生直後の宮城テレビ報道フロアの映像です。現在も揺れを感じています。宮城テレビのスタジオは現在も余震を感じています。この揺れは時期に収まりますので落ち着いて行動してください。
頑丈なテーブルや机の的確な情報提供に全力を尽くすように指示を出しました。また福山官房副長官によりますと、15時10分過ぎに宮城県知事から枝野官房長官に対して自衛隊の派遣要請があったということです。また菅総理は北澤防衛大臣に対し、自衛隊に最大限の活動をするように指示しました。これが先ほど国会の地震があった時の映像です。来週月曜日にも予定された審議ですけれども、現時点で全て中止となっています。菅総理はこの後会見を行う予定です。以上、官邸でした。今入っている情報によりますと、交通機関Una vista panorámica de un vecindario ubicado en la costa noreste de Japón muestra destrucción completa hasta donde alcanza la vista. Vecindarios completos en ciudades como Rikus en Takata han sido totalmente nivelados después del peor terremoto y tsunami que golpeó el país el viernes pasado. Objetos personales están mezclados con escombros, lo que hace su recuperación casi imposible. Unas banderas marcan la ubicación de los cuerpos encontrados. En Kuchi, aún más devastación. Residentes muy perturbados y preocupados están expresando sus frustraciones. やっぱり太陽がここは入っちゃいけないよとか、おばあちゃんたちがどんどん来て、あれして危ない地域に入ってくるのでね、ここをやっぱりほら、あとどういうふうにこあの市の方から来て、対応をしてくれるといいんだけど、ね、次の段階、こうだ、こう、全然見知らぬふりでしょ、この通り。勝手に片付けてっていう感じで、来ないんですよ、誰も。Se espera que las víctimas fatales por el desastre sean más de 10.000 personas.El terremoto y el subsecuente tsunami están siendo llamados la peor crisis del país desde la Segunda Guerra Mundial. Looking at these pictures, we can see something is ablaze there on the ground as this very strange wave of mud and debris with boats included and cars and all sorts of things. It's when you see something like this, Ivan, unfold before your very eyes that you get an idea of why there's nowhere to run when you have something like that coming so fast toward you. And of course, you know, it appears to be fairly slow when you're looking aerially, but if you're on the ground and that is moving at such a fast speed, you can see the boat there. Unbelievable pictures. There's a building or a couple of buildings that are on fire and are moving with the tsunami. That is just something you just never seen before, and there's a pretty big vessel there getting pushed ashore. The one good thing that I'm seeing here, there are homes now in the way, but generally, if you've noticed, Rosemary, this has been through farmland here. There's that fire that I've been talking about, a moving blaze along the tsunami. Just unbelievable stuff. Yeah. Here.
máximos en todo el archipiélago. Hay cientos de muertos ya, pero es imposible cuantificar exactamente cuántas son las víctimas y los desaparecidos. Es el momento, a eso de las 7 menos cuarto de la mañana hora española, en el que Japón sufría el peor terremoto de su historia. Sus casi 9 grados de magnitud han provocado una ola gigante de 10 metros de altura que ha barrido la costa noreste del país en solo un par de minutos. El epicentro se ha localizado bajo la isla de Honshu, a 130 kilómetros de la costa de Sendai, provincia de Miyagi, y a 400 al este de Tokio. Le han seguido varias réplicas de hasta 7 grados y medio. Terremotos y olas se han llevado por delante barcos, automóviles, carreteras y edificios. Ha sido horrible, creímos que íbamos a morir, cuentan estas vecinas. Por todo el país se han declarado decenas de incendios, incluyendo varias refinerías, 11 centrales atómicas han dejado de funcionar y el gobierno ha declarado la situación de emergencia nuclear por si se produjeran escapes radiactivos en las instalaciones dañadas. Varios aeropuertos del norte han tenido que cerrar también. La provincia más cercana al epicentro ha quedado incomunicada por tierra y millones de hogares están sufriendo apagones. El gobierno ha formado un gabinete de crisis para coordinar la ayuda a los afectados y está evacuando algunas zonas costeras, pero ha pedido calma. Las autoridades recuerdan que Japón está acostumbrado históricamente a los seísmos, pues los viven prácticamente a diario, y es uno de los países más preparados para soportarlos. Japón es efectivamente el país mejor preparado del mundo para los terremotos. Un 20% de los de más de 6 grados de intensidad que se producen se originan allí. Estamos en comunicación a través de internet con Patricia Souza, es la delegada de la agencia EFE en Japón. Ya es de noche ahí, hay 8 horas de diferencia con España. Saludamos a Patricia. Hola Patricia, ¿cuál es la situación en estos momentos? Hola, pues en este momento, como os podéis imaginar, la situación es bastante confusa en cuanto al número de víctimas. El último recuento de hace exactamente un minuto habla de casi 100 muertos y 350 desaparecidos. El terremoto ha afectado sobre todo la parte del nordeste de Japón, pero ha hecho que desde luego en Tokio se movieran muchísimo los edificios y también ha habido incendios. Patricia, el terremoto ha sido excepcional, no solo por su fuerza, decimos que es el más intenso en la historia de Japón, y también por lo que ha durado y por el tsunami, nos decías tú antes de que empezáramos el telediario. Sí, efectivamente, el tsunami ha complicado muchísimo y ha... Como veis, el mar por la tierra hasta 5 kilómetros ha provocado desbordamiento de ríos, ha arrastrado docenas de vehículos, de casas. Solamente en Sendai, que es una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes del nordeste, parece que hay entre 200 y 300 muertos, está diciendo la policía local de allí. Pero bueno, estas cifras van a ir, por desgracia, aumentando según pase la noche. Patricia, en Tokio decías que se ha notado el terremoto, no es la zona más afectada, pero sí es verdad que es una ciudad con millones de personas trabajando y muchas viviendo fuera de la ciudad. ¿Cómo están los transportes? ¿Van a poder moverse? Bueno, muchísima gente ya ha decidido quedarse en el centro porque aunque se ha recuperado parte del metro y parte de los servicios de cercanías, no está totalmente restablecido. Entonces, mucha gente se ha ido a refugios que ha creado el gobierno municipal. También a la estación de Tokio, que es una estación inmensa, se ha ido mucha gente. Y bueno, en oficinas también, porque muchas de las personas, esta es la ciudad más densamente poblada del mundo y mucha gente vive en las afueras, entonces mucha gente está quedando en las oficinas. Mira, son las 11 de la noche, estoy viendo enfrente las oficinas que tenemos enfrente, todas iluminadas, están llenas de gente. Patricia, muchísimas gracias por contarnos en directo desde Tokio lo que está pasando en estos momentos, gracias. Un saludo. En la zona más afectada hay 4 españoles, según el gobierno, con los que todavía no se ha podido contactar. En Japón residen habitualmente unos 1.600 españoles. Hemos hablado hace unos minutos con varios de ellos que nos han contado cómo han vivido estas últimas horas. Era una réplica. Blanca lleva solo 6 meses en Japón y hoy ha vivido su primer terremoto mientras comía en un restaurante. Me ha empezado a moverse cada vez más fuerte y mirando por la ventana se veían taxis que estaban parados y se movían hacia adelante y hacia atrás como un balanceo.
Japón están acostumbrados a los terremotos, pero un trabajador del Instituto Cervantes allí nos ha confesado que cuando los ha visto a ellos tan asustados, se ha dado cuenta de lo fuerte que era este. Al principio era como que sensación de marearte, y ya cuando hemos visto moverse los cuadros y pues nos hemos asustado, ¿no? Y sobre todo viendo la cara de susto y de miedo en los japoneses, cuando normalmente, insisto, aquí los terremotos son muy frecuentes y los japoneses los llevan con bastante naturalidad. Todos han corrido a meterse debajo de las mesas y después han salido a la calle. Los dos consejos básicos que hay que seguir en caso de terremoto y que allí conocen muy bien. La calle estaba llena de gente porque todo el mundo ha salido de los edificios. Los edificios se seguían moviendo, las farolas se movía todo. El suelo era difícil andar, es como andar por un barco cuando hay bastante marea. El transporte se ha paralizado y los que han podido, como Blanca, han vuelto a casa caminando. Hace tan solo una hora que hemos hablado con ella, eran allí las 10 de la noche y nos ha confirmado que sigue habiendo réplicas. Hace 5 minutos se ha movido durante unos 2 minutos, es un balanceo muy suave, pero da una sensación de mareo. Incluso cuando para, tú tienes aún la sensación de que se está moviendo. Esta noche dormirá vestida y con la puerta abierta, nos dice, por si tiene que salir corriendo. Después del terremoto de Japón, se ha declarado la alerta de tsunami en una veintena de países de 3 continentes. El aviso afecta prácticamente toda la zona del Pacífico. Hay decenas de miles de evacuados, pero las primeras olas parece que están llegando con poca intensidad. Bien, después del terremoto y el posterior tsunami que ha golpeado la costa noreste de Japón, se ha declarado la alerta de tsunami en una veintena de países de Asia, América y Oceanía. Las primeras noticias que están llegando sobre las consecuencias de estas supuestas olas gigantes son, desde luego, mucho más positivas y alentadoras de lo que se pensaba. Esas olas han tocado ya las costas de Taiwán y también las Islas Kuriles y han sido olas de apenas un metro de altura. También, según las últimas noticias, habrían tocado ya las costas de Indonesia sin apenas ningún daño ni repercusión. Aquí en Pekín, de hecho, estamos a 2.500 kilómetros de Tokio. También se ha sentido hoy el terremoto. Este país, además, está viviendo todavía el recuerdo del terremoto de ayer, un seísmo de 5,8 grados en la escala de Richter que afectó a la provincia de Yunnan, en el sur del país, en la frontera con, muy cerca de la frontera con Birmania. Ha habido 25 muertos y decenas de heridos y todavía a estas horas están buscando atrapados entre los escombros. Según los expertos, este terremoto, uno de los más importantes desde 1900, de los más fuertes, podría modificar incluso el eje de la Tierra. Los sismómetros que existen en España han registrado hoy el seísmo. El epicentro del terremoto está justo ahí, casi en el borde de dos placas tectónicas, la del Pacífico y la euroasiática. Esa línea de color naranja marca la frontera entre una y otra. Ambas chocaron, pero no todos los terremotos que se producen en el mar provocan un tsunami, como en el caso de Japón. Cuando la magnitud es una magnitud elevada, es una magnitud grande, se produce en el mar y se produce un mecanismo donde el mecanismo genera un desplazamiento vertical del fondo marino, eso genera un tsunami. Pero hay otras circunstancias que han agravado la situación. Como además el terremoto tiene su foco muy cerca de la superficie del fondo marino, es relativamente superficial, 10-12 kilómetros, hace que los daños sean mucho mayores. El terremoto ocurría a las 6:46 minutos, hora peninsular española. En Japón faltaban 14 minutos para las 3 de la tarde. Entre 13 y 15 minutos ha tardado en llegar la onda desde el epicentro del terremoto hasta una estación sísmica en España. Y podemos ver, bueno, pues todo lo que es la amplitud de un terremoto de este tamaño. Así lo registró la estación del Valle de los Caídos en Madrid, una de las mejores de España. Los expertos explican que la alerta se extiende en el mar. Ahora el problema está justamente en la dirección opuesta. ¿Qué va a ocurrir cuando estas olas generadas por este tsunami alcancen la costa de NHK's coverage of tsunami que podría superar al de Indonesia en el 2004, que dejó 230.000 muertos en ese momento. Y saludamos a Diego Rojas, un colombiano que vive en Japón, en la ciudad de Koe, uno de los 1.500 compatriotas en el país nipón. Diego, primero que todo, ¿dónde está su familia aquí en Colombia? ¿Cuál es el mensaje para que usted les diga estoy bien? No, claro, mira, yo, mi familia vive en Pamplona, el norte de Santander. ¿Cuál es su mensaje para que ellos sepan que están bien? No, yo ya me comuniqué con mi hermano, ya hablo con ellos, o sea, ya ellos saben que yo estoy bien y bueno, igual pues en todo caso, eso fue algo que realmente nadie se esperaba. Pues ni mi familia allá, ni yo mucho menos acá, aunque siempre, como yo les decía, siempre se sienten temblores, pero son cosas muy pequeñas,
a comparación de lo que sucedió hoy, que fue catastrófico. Diego, ¿usted hace cuánto vive en COE y a qué se dedica allí? Yo vivo hace más o menos 2 años y medio y acá soy abogado, yo trabajo en una empresa exportadora en el puerto. Para los televidentes que hasta ahora están llegando a nuestra transmisión, que comenzamos desde las 4 de la mañana, ¿usted dónde estaba, qué estaba haciendo en el momento del terremoto? Yo estaba trabajando, yo estaba recibiendo unos emails de unos clientes, estaba trabajando normal en mi escritorio, cuando sentimos obviamente un temblor muy pequeño, que realmente casi todos los días se sienten temblores, ¿sí ves? Entonces alguien como que se impactó mucho, pero continuó y siguió creciendo y creciendo y, fue, y se extendió más o menos como por un minuto y medio. Claro, y ya cuando sentimos, o sea, libros, folders, todo se estaba cayendo, todo se estaba moviendo y trata uno, o sea, te lo juro que es impresionante, uno sale como, trata de caminar y como que no encuentra piso y buscando la salida, emergencia, no, terrible, terrible, pues era. Pues Diego, ya seguimos con usted, hay una noticia muy importante y es que el primer ministro Naotón en Cannes acaba de confirmar que no se reporta fuga en ninguna planta nuclear. Había asegurado que se declaraba la emergencia nuclear, pero en este momento el primer ministro japonés, reiteramos, asegura que no se reporta fuga en ninguna planta nuclear. Y seguimos con más colombianos en el país nipón, en Japón. Tenemos a Jorge Barriga, pero Diego, por favor, a Diego Rojas, por favor, no se vaya a ir de la línea telefónica, no vaya a colgar, que seguimos permanentemente en comunicación con usted para que nos cuente más detalles desde COE. Jorge, ¿dónde está usted? Hola, estoy en Tokio, en como a media hora del centro de la ciudad. Bueno, usted está en pleno corazón de la de lo que el colapso que se vive en las calles de Tokio. ¿Qué está pasando en ese momento? No, pues el pánico está al tope, pues la gente está como encerrada esperando a ver qué va a suceder, porque o sea, desde las 2:30 de la tarde no ha dejado de temblar, ¿no? O sea, y los temblores son bastante fuertes, entonces yo estoy con maleta en mano esperando pues que suceda algo más, porque esto ha sido verdaderamente fuerte. O sea. Jorge, exactamente usted, ¿dónde se encuentra y dónde lo tomó por sorpresa este terremoto? Yo estaba llegando al apartamento y pues me disponía a almorzar, pero empezó el terremoto y pues lo único que se, pues lo que aquí te enseñan siempre es que te metas debajo de la mesa del comedor, ¿no? Pero pues esto era, no paraba, o sea, uno tiene la sensación de que pasan minutos y minutos y minutos y ya uno siente que ya se va a venir todo encima. O sea, una cosa verdaderamente apabullante. Jorge, ¿sabe algún otro colombiano allá en la ciudad de Tokio? ¿Qué reporte ha tenido? ¿Qué ha comunicado con ellos? ¿Aló? Sí, ¿qué comunicación ha tenido con otros colombianos? Sí, mira, pues mi hermana está fuera en las calles, alcanzamos a escribirnos un mensaje de texto y está atrapada en una congestión de gente, no hay buses, no hay taxis, no hay nada, y pues igual todavía está haciendo mucho frío por el invierno, entonces pasan horas y horas y la gente no sabe pues, qué hacer, ¿no? Jorge, eso le iba a preguntar exactamente, ¿qué va a hacer usted? Usted nos cuenta que ya está con la maleta en mano, pero ¿qué va a hacer? No, pues hay refugio cerca y pues aquí está organizado todo, pero pues, en cualquier momento pues, suenan alarmas o pasan, no sé, patrullas, pues toca esperar el momento pues que suceda algo. Igual ya se ha ido calmando mucho, pero siempre se siente esa energía de la gente como estando pues alerta, ¿no? Jorge, ¿qué hora tiene allá y dónde va a pasar la noche? Son 9:15 de la noche y pues, pues estoy esperando acá pues mi hermana que está por llegar y pues me quedaré acá esperando. Pues. Jorge, pero pues igual yo creo que esta noche será imposible dormir porque pues el susto es muy, muy fuerte, ¿no? Jorge, ¿usted ya se comunicó con su familia aquí en Colombia? Sí, yo llamé hace unas horas pues para comunicarles pues que estábamos bien y pues que estamos en esa posición pues de alerta, ¿no? Diego, ¿usted ya se comunicó? ¿Qué información le entregó a su familia? ¿Si ya se comunicó con ella en Pamplona, ya, norte de Santander? Sí, yo ya me comuniqué con ellos, ya me comuniqué con mi hermano por el teléfono y todo, pues ya él habló con mis papás, ellos están tratando de llamarme, pero es imposible, te lo juro, o sea, yo no sé ni cómo entró esta llamada, o sea, todo está colapsado, eso está una locura.
Jorge, nuevamente con usted que se encuentra en Tokio, hemos visto las imágenes de una gran congestión que se presenta en este momento, pero ¿cuál es la percepción que usted tiene? ¿Hay pánico entre la gente o cuál es la situación que se registra en ese instante? Sí, totalmente, la gente todavía está a la espera de algo más grande, pero pues esa es la sensación que como que genera pues con los vecinos del barrio, con la gente está en esa espera, ¿no? Y lo que se ve en las noticias acá es eso, la gente está esperando pues que suceda algo más, pero Jorge, pues es un pánico general. Jorge, ¿usted conoce alguna edificación, algún sector, barrios, casas que hayan quedado colapsadas allá en la capital? Sí, no, pues hasta el momento no, pues la idea es que uno no se aleje mucho de los sitios donde esté, porque pues hay refugios o ir a los colegios donde se reúne la gente en caso de algo, pues es mejor estar cerca, ¿no? Jorge, pero pues, sí, men. Jorge, finalmente le quería preguntar, ¿hacia dónde se están yendo las personas? ¿Están saliendo de Tokio? ¿Hacia qué lugar? No, pues la gente, que está aquí o pues que trata de regresar a sus casas de alguna forma está caminando, que es lo que mi hermana me cuenta, tratando de caminar y caminar, pero las distancias acá son muy grandes, ¿no? Entonces, pues, o esperando que activen los metros o los buses, no sé, ¿no? Bueno, a Jorge y a Diego, bendiciones desde acá, desde todos los colombianos, para que todos los compatriotas y para que esta emergencia no sea tan catastrófica, aunque las imágenes son apocalípticas, como le decía en el informe anterior. Vamos a la FM a enlazarnos con Vicky Dávila, quien entrevista a Víctor Sardiña del Centro de Tsunami de Hawái, precisamente otra zona que está en alerta. Grande desde el punto de vista instrumental registrado en la historia en Japón. 7 de la mañana. No me cabe la menor duda, es un terremoto gigantesco. 7 de la mañana, 15 minutos, estamos enlazados a esta hora con nuestros compañeros de Noticias RCN, informamos para la FM de RCN con Víctor Sardiña de Pacific Tsunami Center en Hawái, desde donde están monitoreando permanentemente el recorrido de la ola. ¿Cómo ven ustedes la llegada allí a Hawái del tsunami? ¿Cómo están preparados? Bueno, en realidad ya la Defensa Civil de Hawái de hecho emitió una orden de evacuación para todo el estado de Hawái, o sea, aquí todo el mundo está preparado para este tipo de contingencias, se ha hecho todo lo que se debe de hacer. Nosotros esperamos la ola debe arribar a Hawái a partir de las 3 de la mañana hora local. Y bueno, desde el punto de vista del recorrido del tsunami, ¿no? Tenemos una medición en la isla de Midway, es cerca de un metro. Es un poco inusual tener ese tipo de medición. En el caso de Midway es una isla pequeña situada en el medio del Pacífico. Por nada las mediciones en ese lugar no son tan grandes. Pero bueno, podemos recaer solamente en esa medición. O sea, no hay nada más, no hay ningún otro instrumento en el lapso de... o sea, después que la ola cruza desde Japón no tenemos otro lugar donde podemos medir para, digamos, más bien medir y tener una idea de cuán grande puede ser en Hawái, ¿no? Y por los modelos de pronóstico que tenemos por acá, las simulaciones que hemos llevado a cabo y demás, bueno, nosotros todavía pensamos que va a estar en el orden de los 2 a 3 metros en las islas de Hawái. Víctor, y más o menos nos podrías contar qué es lo que se espera precisamente para Sudamérica y concretamente para las costas de Colombia. ¿Hay un modelo también hecho de lo que podríamos esperar aquí? Sí, nosotros tenemos por acá también, nosotros incluimos todo el Pacífico en el modelaje. Y bueno, por ejemplo, para las costas, la costa oeste de los Estados Unidos, bueno, te voy a recorrer, digamos, lo que recuerdo, ¿no? Del modelo que tenemos de pronóstico, para la costa oeste de Estados Unidos, en algunos lugares va incluso a llegar, va a estar entre los 2-3 metros. Son efectos más bien locales, esto no quiere decir que vaya a ser 3 metros o 2 metros en todos los lugares. Pero hay algunos lugares donde el pronóstico que tenemos en estos momentos está en el orden de los 2 metros, por ejemplo, Crescent City. Es un lugar en la costa de California que está en el orden de los 2 metros. El Port Arthur and Port St. Louis está en el orden de los, por ejemplo, Port Arthur es en el orden de los 1.8 metros. Port St. Louis es un poco más grande, 2.9 metros. Y bueno, así cuando vamos bajando hacia la parte de México, en México esperamos, porque el principal frente de la ola, la principal fuente de energía de la ola, del maremoto como tal, se concentra más bien hacia la parte oeste de Estados Unidos y hay otro rayo de energía que va hacia la parte sur de Sudamérica, o sea, la parte sur de Chile. Y bueno, en Sudamérica podemos esperar, por ejemplo, México, el pronóstico que tenemos en el orden de medio metro.
¿Recuerda Colombia? ¿Recuerda las costas de Colombia? Sí, para las costas de Colombia está por ese orden también, el orden de medio metro. Medio metro. Muy bien, son las declaraciones de Víctor Sardiña de Pacific Tsunami Center, quien da declaraciones sobre la situación que se vive en Hawái. En estos momentos las personas están siendo evacuadas y se esperan olas de 2 a 3 metros, pero constantemente estarán monitoreando esta situación. Muy temprano en la madrugada también hablamos con el cónsul de Colombia en Japón, Elkin Echeverry, quien describió con detalle el pánico que se vivió en Tokio en el momento del terremoto. Incluso cuando hablábamos con él, reportó en directo una fuerte réplica del sismo principal. Caos, pánico y asombro reinan en Japón ahora mismo cuando se siguen presentando movimientos telúricos. Hace algunos minutos, Elkin Echeverry, cónsul de nuestro país en la isla, escribió una de estas réplicas que azotan el territorio japonés. En este momento está temblando. Sí, está temblando y creo que lo tengo que dejar. Sí, claro, por supuesto, cónsul. Tranquilo, cónsul. Está temblando más, está temblando más. ¿Cómo? Descríbanos lo que se está presentando en este momento, cónsul. Mire, está otra vez temblando y un poquito más fuerte. Sí. Pero aquí la vitrina que tengo a mi lado, o sea, yo sé cuando está temblando, pues primero porque se me mueve el escritorio y segundo porque una vitrina que tiene puerta de vidrio que tengo al lado empieza a moverse, mejor dicho, locamente y a sonar mucho la puerta de cristal. El diplomático narró en Noticias RCN cómo se vivió el primer momento del tsunami en la isla. Yo estaba aquí en la oficina, estaba pues despachando unos trabajos. Y de pronto pues se sintió un movimiento de tierra, al principio un poco leve, pero en cuestión de 10 segundos, o sea, la intensidad fue aumentando de manera exponencial y hasta el momento en que prácticamente todo el mundo tuvo que salir corriendo de la oficina por su vida. El consulado de Colombia en Japón tiene conocimiento de 151 colombianos que vivirían en la zona más crítica del desastre. Básicamente, en esa isla, pues no hay colombianos registrados. Para los colombianos que vivan en Japón y necesiten algún tipo de ayuda, pueden comunicarse a terremotojapon@gmail.com. Y para los colombianos que tengan familiares en ese territorio, pueden consultar la página de internet www.colombiaembassy.org. 21 minutos, 9 de la noche, 21 minutos en Japón, desde las 4 de la mañana, Noticias RCN informando permanentemente sobre esta tragedia. El violento sismo en Japón generó de inmediato una alerta de tsunami para todo el Pacífico. En Colombia los efectos se podrían sentir hacia las 7 de la noche en toda la costa pacífica, según lo reveló la directora de la Oficina para la Gestión de Riesgo, Luz Amanda Pulido. Luz Amanda Pulido, directora nacional de la Oficina de Gestión de Riesgo, anunció que se activa la alerta de tsunami para 4 departamentos en la costa pacífica colombiana. Hemos venido lanzando un aviso de tsunami para la costa pacífica colombiana. Esto quiere decir departamentos, zonas costeras del Pacífico en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Este aviso, ¿qué significa? Por el momento, lo primero que nos han indicado las autoridades técnicas es que se puede presentar un aumento del oleaje al final de la tarde del día de hoy. También se entregó recomendaciones para los colombianos que habitan en las zonas más cercanas a las playas de los departamentos de Chocó y también en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle. No hay ninguna orden de evacuación. Pero sí recordar cuáles son esas medidas, cuáles son esos sitios por donde hacemos la evacuación, cuáles son esas zonas altas donde nos podemos proteger para que al momento que se dé ya la alerta definitiva, que estamos haciendo todo el monitoreo para que sea con el tiempo suficiente, la gente ya esté preparada, las autoridades hayan activado con sus entidades operativas el plan de contingencia. Se espera que sobre las 6 de la tarde se empiecen a sentir las primeras consecuencias en Colombia de este tsunami en Japón.
Macuay. Los seres humanos se han mostrado solidarios ante la tragedia que asola Japón. Un perro también ha hecho todo lo posible para salvar la vida de uno de sus compañeros. En internet han difundido un video donde se puede ver cómo el animal trata de llamar la atención de las personas hacia su amigo que no consigue levantarse. El perro no solo lo deja, no lo deja en ningún momento e incluso intenta acariciarlo para aliviar su dolor. En los comentarios publicados se informa que los dos caninos han sido salvados.犬が今、あらはま、地区、犬が、ちょっともう、汚れて、多分津波の、津波を受けたんでしょうね、もろ。ちょっと、真っ黒に汚れています。首輪つけてるから、飼い犬ですね。シルバーの鎖つけて、ちょっと怯えてるようです。犬が、あ、もう一匹、あれ、犬死んでんのかな、あれ。死んでます。横？ほら、横。横。あー、映っちゃった。あ、隣にも犬が、隣にも犬がいるんですが、今犬が座ってるところに、ちょっと動かないですね。亡くなったのかな。あー、ちょっと、あー。守ってんだよ、あいつ。守ってんだね。だから俺なんか起きて、そうだ、近づくなって言ってんかな。うわ、ちょっと見てらんないこれ。
動いてたよかった、生きてた。けどなんかだいぶ衰弱してるみたいだから、早くね、早く助けに来てほしい。 来た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